¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a una nueva edición de Rafaela Noticias Online. Como verán, nuestro compañero eh, y estimado director, Marcelo Arias, hoy no nos puede acompañar por cuestiones eh, personales. Está de médico hoy, lamentablemente, tuvo que ir a hacer una, un service, pero le enviamos un gran saludo. Esperemos que pronto se mejore y esté seguramente. A partir de mañana con nosotros, R paso a saludar rápidamente a mis compañeros eh, de mesa, Julio Armando, eh, Julián Pailora. Pairola. ¿Cómo están, chicos? Wow. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas cosas han pasado desde el, la última vez que nos vimos, desde el martes. Hubo licitación de obras en el, el parque de actividades económicas, Soy mucho policial también, como hemos venido relatando en estos días, pero también. La noticia más importante de las últimas horas a nivel de seguridad, a nivel política, es sin duda la renuncia de el ministro de, del ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín, que ya venía bastante cuestionado por los distintos actores de la política eh, argentina. Eh, teníamos, eh, recuerden, las declaraciones que habían comenzado ya eh, frecuentes y muy particulares de el hoy ex ministro Zain y que de alguna manera las últimas en las que había comparado a la provincia con eh, Uganda si mal no recuerdo eh, habían bueno calado hondo en la política o en el microclima político y que bueno las eh, propias presiones ejercidas hacia el ministro no solamente por los sectores políticos sino también claramente hay una interna allí con eh, la policía con y la justicia eh, hizo que finalmente eh, el gobernador Omar Perotti lo terminara eyectando eh, cómo es el nuevo el nuevo ministro el nombre es, Jorge eh, Lagna. Jorge Lagna que era Jorge el, Lagna sí eh, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando estuvo aquí en el cuartel de bomberos que se inauguró uh -huh. y bueno y siempre ha estado digamos eh, evidentemente ya se ve ya lo, cuando lo ves te das cuenta que es otro perfil si ¿sí? al de saín ahora Zain no se va a su casa no, o Sainz sigue teniendo un puesto tiene digamos, un, puesto un cargo concursado en, el, en el MPA en, el MPA, claro. en investigaciones. Eh, hay que ver si, digamos, porque el hecho de que haya pasado por por una secretaría tan importante, si va a seguir siendo un referente, si digamos, si va a tener qué influencia va a seguir teniendo, o si va a bajar directamente el perfil y va a desaparecer como un empleado público más. ¿eh? Eh, durante el tiempo que estuvo en el eh, Ministerio Público de la Acusación, no tuvo mucha notoriedad, más allá de que en el, en claro, el plano pero no, de no seguridad. Claro, no había pasado con Ahora, si vos sos un medio, por ejemplo, y dices, quiero ver qué opina Saín de esto, que sabe que estuvo, ¿saldrá claro. a declarar o no? Pues sale a declarar. Obviamente que va a ser mucho la bien. palabra hoy de Saín en, en tema de seguridad o a partir de ahora va a ser claro. también, me parece, bastante, bastante requerida. Habida cuenta de que el ACNA es un perfil, como bien decías, totalmente distinto, Algunos lo consideran como un duro. No, no tan garantista como zain, incluso había escrito un libro había ayudado en la escritura de un libro eh, respecto del de socialismo y eh, bueno todas esta, toda estas eh, operaciones y, y versiones políticas que de alguna manera vinculaban la crisis eh, policial la crisis de seguridad en la provincia con eh, los 12 años de socialismo el eh, acna había sido uno de los propios autores de ese libro dice eso en, en sí, fue, fue diputado también. Mm -hmm. Dos veces fue diputado, fue diputado provincial. Eh, y que bueno, vamos a ver ahora cómo se cómo se desempeña en un momento de la seguridad en Santa Fe, bastante particular, bastante en el ojo de la tormenta, habida cuenta de que el eslogan que supuestamente habría llevado a Perotti a la gobernación es ahora la paz y el orden, ¿no? y desde su asunción. Los homicidios en Rosario, Santa Fe han aumentado exponencialmente, los delitos eh, en igual manera, lo vemos aquí cotidianamente en la ciudad de Rafaela, y obviamente la mella en la, en, la, en la gestión de Perotti es claramente la eh, seguridad. Bueno, veremos ahora cómo se desempeña eh, Jorge Lagna, seguramente Escoba Nueva siempre va re bien. Eh, y esperemos a ver prontos eh, pronto resultados. ¿no? Y a ver qué, cómo reaccionas ahí, ¿no? ante todo esto, es como hablaban ustedes, una palabra que será muy buscada, que ayer justamente tuvo un cruce con el intendente de Rosario. Este cruce vía Twitter, donde eh, el intendente lo invitaba a terminar con las peleitas vía redes sociales, también obviamente haciendo cuenta de lo que había pasado con estos audios que se habían difundido, y empezar a trabajar en serio y en conjunto con la seguridad, teniendo en cuenta que Rosario tiene prácticamente un muerto por día un asesinado por día en estos últimos en estos últimos días eh, una inseguridad que se ha acrecentado lamentablemente en este tiempo hay que ver si Saín sale a hablar o si se queda ahora eh, cabizbajo y no decide hablar con la prensa en este último tiempo porque ahora a quien todos van a salir a buscar es a Zain. a ver qué es lo que tiene para decir él teniendo en cuenta que luego de esos audios no habló nunca más, fue quizás eh, bueno, el ministro Corach se lo voy a hablar mucho uh -huh. también, que fue quien lo había ratificado en su momento, y ahora bueno, esta posterior salida por la puerta de atrás, obviamente. Lo, lo, lo que se veía es que, digamos, desencajaba, que Sain no, no... A ver, que esto se veía como venir, pero creo que lo sostuvo todo lo que pudo, pero era como alguien que... No, no puedo, eh, a ver, su gestión, si fue mala o fue buena, eso habrá que verlo y habrá que ver cómo viene de ahora en más. Eh, pero sí como que desentonaba con el resto del gabinete. Es más, la gente de prensa decía: ¿puedo hablar con cualquier ministro. Con no, saín ni sí. un caso especial, aparte, o sea, era como un autogobierno y ahí era muy difícil. Ahora, por otro lado, se decía, y todos los decían, que saín era una persona capacitada. O es, no, ahora era, digo, porque ya no está más. Todos coincidían como que era el que más había, el que. Bueno, ahora. Eso evidentemente no, no alcanzó y no supo está es muy complicado hablar de seguridad muy complicado el manejo de la policía recordemos que el mismo Sein había mandado una ley o mandó una ley un a, a, a la legislatura para sí. modificar toda la estructura para modificar la estructura la carrera policial o sea muy profundo eso me parece que está medio planchado y va a quedar planchado por el socialismo hay que ver si esa idea también la comparte LACNA. uno calcula que sí porque está en ministerio pero eso todos sabemos las internas que muchas veces hay y bueno, y toda la gente que fue poniendo eh, ahí en las jefaturas, eso hay que ver, estar atento a ver si hay algún tipo de modificación también, desde el jefe de policía hasta todo lo que tiene que ver con las diferentes unidades regionales, eh, digamos es una tarea bastante complicada con un año que ya se lo comió eh, que ya fue comido, digamos de los cuatro años que tiene Perotti así que, bueno, no la tiene nada fácil este funcionario eh, y si hablamos de seguridad, claramente Rafaela no es la excepción a lo que pasa en toda la provincia, obviamente sin las particularidades eh, que tienen que ver con la propia violencia eh, generada a partir de la, la narcocriminalidad y el crimen organizado, como sí ocurre en eh, Rosario y Santa Fe, o a, a niveles eh, mucho mayores eh, que, de los que podemos analizar aquí incluso por desconocer el, el territorio, pero sí han ocurrido varios hechos eh, policiales, muchos también, eh, muchos también, eh, como se dice en la jerga, esclarecimientos por parte de la policía, pero que sin embargo eh, muchos otros eh, son quedan sin resolver o por lo menos están en investigación y a la gente lo que le queda, el mensaje que le queda es el de la eh, impunidad, como por ejemplo eh, muchos hechos que tienen que ver con el robo de motocicletas y el robo de bicicletas, que son, podemos decir, la cotidianeidad de la ciudad de Rafaela, lo mismo que los arrebatos y los celulares, eh, que si nos tendríamos que poner a, a, a comentar cada uno de los hechos, bueno, se nos iría todo el programa. Algunos de los hechos más destacados, eh, después le doy el paso a, a mis compañeros, y que merecía la atención, es uno que ocurrió en Barrio Barranquitas en las últimas horas, es que está... Siendo investigado, estamos hablando de un hecho que a prima facie está eh, eh, identificado, está cartulado como incendio, como daño, eh, y que se dio en una vivienda o en inmediaciones de eh, calle Jaime Ferrer, al 800 aproximadamente. Lo que conocíamos, lo que pudimos conocer desde Rafael de Noticias indicaba que cerca de eh, las eh, 12.30 de la medianoche del pasado miércoles. Eh, cuatro sujetos aparentemente encapuchados llegaron hasta esa vivienda donde arrojaron lo que típicamente se conoce como bombas en Molotov contra una vivienda donde habita una mujer mayor de edad y luego contra eh, una vivienda vecina. ¿sí? Eh, esto está en plena investigación, se está tratando de establecer cuáles son las verdaderas causas que llevaron a este a este ataque, obviamente como así también se está tratando de identificar sí, a los culpables yo tengo acá, me tiraron alguna a mí me, me, me acercaron una de digamos desde el, la propia unidad regional quinta una, una 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 persona vinculada a la investigación, nos decía que se daba en el marco de una disputa por un tema de alquileres eh. Mm. Eh, sí, a mí me dice que son casas que están usurpadas uh -huh. y aparentemente alguien buscó unos pibes y fue a, 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 o sea, reclamar a, el, a reclamar eso. El alquiler. Que, claro, aparentemente. Exactamente. Que ya un día anterior eh, a, a alguien había avisado, si yo ya se circulaba esa versión que iba a pasar, y finalmente pasó. Bueno. Eh, esto en el marco de esta, de esta causa que está obviamente en plena investigación. Eh, ayer eh, durante recorridas de eh, la personal de la comisaría número 13 se logró secuestrar en las vías, de, en la intersección de las vías del ferrocarril y a sí para los que se ubican allí en barrio Barranquita se encontró o se secuestró una caja con eh, varias de estas eh, bombas Molotov ya preparadas y que obviamente eh, las sospechas es que guardaría en relación con este hecho y que estaban siendo almacenadas para luego... Eh, volver a utilizarse. Está investigando la, el Ministerio Público de la acusación, eh, él seguramente en los próximos días eh, conoceremos más detalles, pero eh, lo que sí se sabía es que el miércoles, pasada la medianoche, estuvo eh, personal de la Policía Científica, estuvo, eh, incluso tuvo, debió convocarse a una dotación de la agrupación Bomberos Zapadores para, de alguna manera, evitar males mayores. Eh, y que bueno rápidamente la, la situación se saldó sin ningún tipo de herido, aunque sí este este, este medio miedo generalizado que se eh, desarrolló en ese en ese sector de la ciudad. Eh, Julián, tenés algún otro hecho que ha ocurrido verdad? sí exactamente bueno, si hablamos de los últimos sucesos hace una hora dos horas aproximadamente se conoció eh, un nuevo secuestro de hoja de coca teníamos eh, antes un informe de julio hace aproximadamente dos semanas. Hoy, otro gran cargamento, más de 36 kilos se secuestraron de hoja de coca en un colectivo que venía desde eh, Salta y iba proveniente hacia la ciudad de Buenos Aires. Allí, en el kilómetro 224, que es aproximadamente donde está el hotel, el, el Hotel Campo Alegre. Allí, eh, personal policial detuvo Gendarmería Nacional, para ser más preciso, detuvo este colectivo. Y después de revisarlo, encontraron más de 160 paquetes con hojas de coca. Fueron, obviamente, esto fue secuestrado por personal policial. Así también fueron trasladados dos personas a quienes, después de finalizar con los trámites de rigor, se les otorgó nuevamente eh, su estado anterior de libertad. Pero bueno, otra vez vuelven a secuestrar sobre la ruta 34, aquí en la jurisdicción de Rafaela, eh, hojas de coca. Sobre secuestro también, y esta vez de material estupefaciente, estupefaciente, durante la tarde de ayer, aproximadamente a las 3 de la tarde. En, en calle Cerdán, entre medio de barrio Barranquitas y San José, allí eh, pararon a un Renault 11 que venía circulando por esa calle. Cuatro personas eran ocupantes, eh, tres mayores, un menor de edad de nueve años. Después de revisar el auto, en el baúl encontraron una campera. Y cuando abren la campera, allí eh, lo que encuentran son 580 gramos de marihuana y 5 gramos de... Eh, de cocaína, obviamente esto fue secuestrado, al menor se lo devolvió con, el, con su progenitor y al resto lo trasladaron a la sede policial donde solamente el dueño de la campera fue eh, quien quedó detenido. Hablamos de Oscar Alfredo U, de 29 años, este sí fue el que quedó detenido, los demás, Alexis Emanuel A, de 29, y Oscar, eh, y hablamos de Brian C, de 21 años, quien era el conductor, a este último también se le formó una causa. Por ser el conductor del auto, así que un nuevo secuestro de droga aquí durante la ciudad. Y hablamos también de impunidad para ir metiendo yo ya también en lo, en lo policial y en robos de viviendas, que viene siendo la verdad también moneda corriente últimamente. Y conocíamos el martes por la noche, ya finalizado el programa, eh, un robo importante, porque robaron 3.500 dólares y más de 5.000 pesos de una casa aquí en la ciudad. El propietario se comunicó con Rafael Noticias, no quiso dar direcciones, pero bueno, sí especificó que fue en muy poco tiempo. Ellos se retiraron apenas unos minutos de la vivienda y al regresar eh, constatan, después de ver eh, una puerta rota, que delincuentes la habían ingresado a la vivienda y la habían robado, repito, 3.500 dólares y 5.000 pesos en dinero en efectivo. También, en cuanto a robo de vivienda, se conoció en las últimas horas eh, el robo de más de 50 mil pesos en una vivienda de barrio Los Nogales. Allí también delincuentes, luego de romper un tejido, ingresaron a la vivienda y sustrajeron esta cantidad de dinero y eh, elementos de electrodomésticos también que había en el lugar. Y ya para ir finalizando esta parte de robos de viviendas que lamentablemente viene sucediendo, también se conoció otro hecho de eh, jubilados en el departamento, donde delincuentes le entraron de manera brutal, los golpearon, los cerraron cada uno en una habitación distinta y le desvalijaron la casa, le llevaron todos los ahorros que tenían, que ellos declararon que eran para comprar medicamentos, que lo, lo que utilizaban. Y bueno, los golpearon, ambos resultaban heridos, lesiones leves producto de, de los golpes a el hombre. De, de esta familia, lo golpearon con el arma, ellos entraron armados, eran tres muchachos encapuchados los que entraron, y bueno, luego de eh, estar unos minutos en la casa y revolver toda la casa, se llevaron, además de dinero en efectivo, lo que encontraron de la vivienda, eh, ellos en declaraciones, los jubilados especificaron, nos sacaron todo, todo, como que no podían enumerar la cantidad de cosas que le llevaron lamentablemente a estos jubilados aquí en una, en una vivienda del de departamento castellano. Muy bien. Sí, vos sabés que hay un mensaje, no sé qué dice Gastón Farías. Hola, podemos comunicarnos con ustedes. Somos de Villa Regina, Río Negro. Soy uno de los muchachos heridos. Es para que mi familia se quede tranquila. No sé si se refiere, porque vi que en el momento se coló por ahí un, una foto de, del vuelco de la 34. No sé si se refiere a eso. O se refiere cuando vos estás hablando de la, de la bomba Molotov, que hubo heridos. Viste ¿Vos, vos, vos lo del accidente de la 34. El accidente sí. de la ruta de Había... 34 que hubo hoy. Eh, ¿Era en el Río Negro o no sabes si? No, hoy lo que pudiéramos conocer y lo que nos confirmaban eran que el accidente de hoy en la altura de Tacural fue un accidente, eh, bueno, que es producto de aparentemente una, una cubierta recapada que explotó en pleno, digamos, en pleno viaje, provocó el vuelco de un camión de bebidas de una empresa aquí de la ciudad de Rafaela, pero los tres eh, ocupantes del vehículo eran de oriundos aquí de la ciudad eh, aquí de la ciudad de Rafaela fueron habían sido trasladados a, a Sunchales, al hospital al Gorosito, pero sin lesiones solamente para un control médico y el, el otro accidente mejor es otra cosa que viene en la página que y... se había registrado también eh, sobre la ruta 34 no, no tenía ahora el, el dato exacto de si eh, Sí, de, si, de si digamos había heridos porque sí sabía que venía de la provincia de Buenos Aires y se dirigía hacia la provincia de eh, de Santiago del Estero. Ahora, ahora estaba tratando de chequear el, el hecho, pero no, no hablaba de, de, de conductores en de la, de la provincia de Río, de Río Negro, pero puede no, a lo mejor le a lo mejor hubo algún otro herido de otra cosa. Al todavía. menos en lo que re, a lo Mejor de lo que, que nos viene aclare de, de... de cuál está, de qué claro. situación está hablando. Uh -huh. eh, hablando del tema violentos, ahí hay una foto de lo que es la subsecretaría de niñez de, de acá, de Rafaela, que funciona ahí al lado del SEPROME, pero sobre calle Perusia. Eh, bueno, los trabajadores UPCN, el gremio, me que para que el gremio salga es porque evidentemente pasó algo grave. Eh, la semana pasada entró un menor de 17 años, aparentemente de, de tamaño, con un cuchillo y empezó a amenazar, eh, decir que iba a matar a todos. Estaban los empleados. Eh, UPCN es el gremio del Estado provincial, que tiene uno de los gremios del Estado provincial. Y ahí trabajan unas 15 personas, por lo que me decía la gente del gremio ayer. Tuvieron que esconderse en una pieza. No sabemos si el menor estaba bajo el efecto de alguna sustancia. Eh, me dicen que sí. Eh, no sé, ¿vos tenés el nombre? Pregunta eh, por sí, la cucaracha. Estaba, estaba ah, ¿no? buscando, es un menor bastante conocido. conocido. Sí, sí, no es Kevin que eso no, 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 no ah. pero sí es. Eh, es uno de los menores eh, que, digamos, ya bueno. tienen bastante. Estoy tratando de buscar el, el nombre justo Dengue, ahora. dicen por la cucaracha. Eh, ¿Dengue es? ¿Será? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Eh, es, esa, es ese menor. ¿Cómo sido... el nombre de Dengue? ¿Te acordás? Eh, sí, es. Eh, Vamos, el José apellido es de el... M. El... Es, eh, el, tengo aquí el, el hecho justamente. Bueno, y, y no había eh, de dengue las que había aparecido también la pareja en el momento también hacer. Claro, claro, sí, sí, que había sido. Yo lo hacía más grande a dengue, pero no. No, había, no, 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 un... es, es menor. Ah. Es, es uno de los menores conocidos aquí de la ciudad de, de Rafaela. Había sido detenido por aparentemente un hecho de robo eh, ocurrido la semana, obviamente la semana pasada. Se había producido un allanamiento en, en la vivienda de él, es allí en barrio en barrio Italia, calle España, eh, y se lo había detenido justamente en una investigación por un hecho delictivo. Momentos después, eh, cuando estaba en la comisaría, fue la pareja de este supuesto. de este menor. La supuesta pareja y quedó detenida también por haber producido algunos desmanes, dicen, frente a eh, la comisaría. Mm. Eh, la pareja mayor de edad, el menor tiene eh, 17 años, la pareja tiene 18 años, pero sí, se había presentado con un cuchillo, algunos dicen eh, en, digamos, después de haber consumido algún tipo de, de sustancia. Bueno, eh, esto motivó no solamente la protesta del gremio, a nivel provincial, digamos, esto eh, incluso lo sacó PCN, Santa Fe en las redes sociales, lo sacó en la página, eh, y lo que están pidiendo es una custodia permanente en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia. Lo que dicen, bueno, es que obviamente que ahí están, se toman a veces, no sé exactamente acá cuál era el reclamo, pero bueno, eh, porque si dengue tiene 17 años, ya es un menor punible, digamos, claro, ya, ya depende libre. de la justicia de, de juvenil, digamos. Eh, pero bueno, la subsecretaría de la NIES siempre toma algún tipo de decisión en cuanto a menores de, generalmente de 15 para abajo. A veces saca la tenencia a los padres. Eh, bueno, son situaciones complicadas y como que están ah, necesitando algún tipo de protección. Ah, porque, ha, 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 digamos, como ha mutado el trabajo de la subsecretaría, digamos, ahora directamente ya interviene uh -huh. en, en muchos de los hechos eh, delictivos. Sí, hecho cuando que... es 15 años, eh, directamente el juez ni, ni lo llaman a la casa. O sea, directamente interviene la subsecretaría de la niz en trabajos que antes, según lo que nos decían, realizaba el juez y ahora tiene que realizar la gente que son trabajadores territoriales, ¿no? Uh -huh. o sea, asistente social, psicólogo, eh, bueno, además de la gente de UPCN que trabaja ahí, que pueden ser en el empleados administrativo, etcétera Así que, bueno, eso tuvo tuvo repercusión y ayer hablaba justamente con uno de los, con el secretario del Interior eh, a nivel provincial, eh, porque la delegada está pasando una situación de, de salud de, de UPCN. Eso... El tema menor es que es otro tema muy, pero muy complejo, que hasta ahora tampoco le han podido encontrar la vuelta. Eh, quería llamar al, al debate, y pongo al, al debate a un tema que, eh, que lo, lo comentábamos antes con el tema de la, de la, del secuestro de hojas de coca. Digamos, lo, muchos de los secuestros que tienen que se producen en la ruta 34 son para Rafaela o están de paso, digamos, como... Sí, no, están de paso, están de paso. Están, de, están de paso. están claramente de paso, van hacia Buenos Aires, claramente claro, hacia el hacia sur, del norte al sur. Sí, sí, ya es el, si mal no recuerdo, el tercer secuestro que ve, viene en colectivo desde Salta y va hacia Buenos Aires. Uh -huh. eh, A ver, los que se secuestran, después si vienen otros, claro. pasa que vos, como los generales, ya tienen como una cuestión, digamos, vos sin estigmatizar, pero decir... Eh, la Veloz del Norte, decís, ¿cómo es este el balut. que viene de, ¿qué? El balut. Ah, el, balu el balut, claro. <laughs> Si viene en Balut, eh, los generales van a, a requisar, digo, no creo que se que traiga, pero eh, digamos, hay como eh, ya hay parámetros en relación en relación a eso. ¿Por qué decías vos? No, justamente porque por el hecho de que, de que es muy, bastante común ahora ya, eh, se ha dado como una moda entre comillas el tema del de el secuestro de, de este tipo de, de material, Habida cuenta de que la, el procesamiento, digamos, requiere cierto nivel de complejidad para, digamos, para producir la, eh, digamos, el, el derivado el, el, de la cocaína, el cloridato de cocaína, eh, digamos, requiere cierta, cierta cierto, cierto grado de complejidad que de tener como destino a Rafaela ya estaríamos hablando de otro tipo de de, de escala del delito en la... En la sí, ciudad, digamos, igual no, no todo es para, para cocaína, ¿no? O sea, la hoja de coca se vende también, si no está prohibido, digamos, su circulación, es, mucha gente lo usa para otras cuestiones, claro, eh, sí. cuestiones digestivas, el, los que que mastican coca, sí cuando ya es un cargamento importante, que a veces viene en doble fondo, y eso sí, ya se habla de cocaína. Creo que también se hace algo de Paco y esas esa cuestiones. Lo que sí me llama la atención, esto no es en demérito del, del trabajo de los gendarmes, pero es que no está secuestrando la cocaína. No, no, yo no conocé. Salgo. No, acá de menudeo, Claro, pero pequeño. menudeo es muy menor lo que se secuestra. Yo recuerdo en gestiones anteriores eh, que bueno, eran kilos y kilos que se secuestraban eh, y eso ha no sé. Eh, si es que no detectan o no sé, se está usando otra otra modalidad, pero hace mucho que no veo que se esté secuestrando varios kilos de, de cocaína en, en Rafaela o en la jurisdicción que abarca Pinarmería acá a lo mejor lo enganchan antes claro. porque eso también llama mucho la atención antes porque supuestamente, bueno, si vienen del, del norte tienen que pasar varios tramos y a lo mejor los enganchan antes, no sé, pero sí me llama la atención eso que hace bastante que no se sé, engancha cargamentos importantes de Importante cocaína de, de droga, sí eh, sí se, se escucha en otros lados el, el importante secuestro de, de, de varios kilos, pero no aquí en Rafaela. Igual eh, es muy particular lo que vos decís, Julio, porque también la ruta 34 es, digamos, es algo, es una ruta troncal en, la, en Argentina, digamos, atraviesa del norte hasta, hasta Buenos Aires. Obviamente la, la circulación de, de material prohibido, no solamente. Eh, estamos hablando de, de drogas sino también muchas veces de, de productos de contrabando eh, y que no escuchamos tampoco mucha noticia del de el secuestro tampoco digamos tiene que ver con eh, una cuestión puntual de gendarmería sino también muchas veces que se da digamos secuestros en, en kilómetros anteriores o muchas veces también para no arruinar las investigaciones como que se deja pasar alguna digamos para eh, poder digamos atrapar luego con más eh, cambiando de tema digamos para no para no mono, para no quedarnos con un solo tema qué despliegue policial que hubo hoy eh, frente a la a la fiscalía, a la fiscalía de Rafaela no eh, para quienes no no leyeron todavía Rafaela noticias eh, hoy a la mañana al menos eh, tres móviles eh, de la policía de Santa Fe tuvieron que convocarse más una ambulancia en la sede que el Ministerio Público de la Acusación tiene en calle Necochea al 400. En la mañana temprano de hoy se conoció la noticia de que una trabajadora del lugar, una, digamos una trabajadora policial del lugar, habría intentado eh, quitarse la vida en las propias instalaciones de la Fiscalía. Eh, imagínense el despliegue que debió montarse para, para eso. Afortunadamente, según lo que nos decían y lo que terminó corroborándose luego es que eh, la mujer obviamente eh, desistió de su intento, no por cuestiones eh, propias de ella, sino por la intervención de sus compañeros eh, de trabajo que le hicieron desistir. Entonces decían que eh, digamos esta, 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 esta decisión a la que arribó se debe a problemas eh, personales, digamos de índole personal, pero que habrían desencadenado eh, este hecho. Estamos viendo también ahí las, las imágenes eh, de, de esta mañana que estuvimos que estuvimos allí cubriendo. Eh, sí, esta mujer había entrado a las siete y media, tomado el turno. Sí. Eh, no es de acá, no sé si vos lo, lo, lo comentaste, es de Laguna Paiva. Eh, y sí, varias fuentes que yo consulté me decían que es una mujer que tiene problemas, algunos problemas de, de consumo de algo o sea, el consumo general diablo, eh, que incluso ya en el trabajo se le había detectado eh, con, que había ido con ese problema. E incluso me daban de referencia, por ejemplo, esa cuando le habían pegado a Capitanio, uh -huh. ahí no sé si el día anterior o el día posterior, eh, en el trabajo le habían eh, detectado que estaba con, con ese problema y que no había una buena relación tampoco con la jefa de lo que es este, este organismo que se llama eh, algo de la, eh, de la oficina de gestión de, judicial. Sí, algo así, de la dirección, algo así, pero que son los policías que custodian eh, la oficina de gestión judicial, o sea, los tribunales, eh, fiscalía, toda la, la cuestión, la cuestión judicial. Uh -huh. eh, y y la vida se le quitado, se la había intentado quitar con el arma reglamentaria. Eh bueno, no sé si hay alguna información después. No, de no, cómo eso sigue. es... Este, obviamente los que nos decían es que está trabajando... Estaba tratando de, de, de corroborar una última información que me llegaba aquí, pero no, es, 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 es parte de lo que eh, correspondía. El resto corresponde a la, a la vida privada, claramente, de la mujer. Eh, de, pero sí, una, una, persona, una persona joven, que bien decía, sí, obviamente enfrentaba algún tipo de... De, de problema de consumos y que había causado todo este eh, desenlace o todo este movimiento policial frente a la Fiscalía Regional de Rafaela. 9, 10 de la mañana, imagínense eh, todo el, el, el movimiento y el tráfico que se generó en ese, en ese entonces. Eh, cambiamos de tema policial, si les parece. Eh, si les parece partimos a la, a la a la parte gremial ¿sí? que ha dejado mucho que hablar eh, municipales docentes eh, empleados del estado estatales eh, todos están esperando eh, la resolución o muchos, eh, muchos están a la espera de qué resuelven los docentes qué resuelven los municipales son los dos gremios hoy que eh, mantienen eh, eh, digamos, un enfrentamiento abierto ya con el gobierno de Omar Perotti, docentes primero paró a principios de semana, y luego municipales, hoy estamos saliendo del paro. ¿Vino Darío Coco hoy a los estudios de Rafael de Noticias? Exactamente, para aquellos que no vieron la nota, lo pueden ver allí en el Facebook de Rafael Noticias, y no, entrando al portal web también. Eh, está, bueno, Le preguntamos acerca del paro, por qué se dio. Porque él. dio Coco, secretario general, claro, secretario del... general de SEOM. Exactamente. Él había venido hace menos de dos semanas a los uh -huh. estudios y había anunciado que la paritaria estaba muy cerca de cerrarse. Si bien se había dado el paro, ellos pensaban que se iba a resolver antes del miércoles y que, que sea el paro. Pero bueno, él, él comentó que incluso hasta el día del paro, hasta ayer, esperaron algún tipo de oferta que nunca llegó. Según él, el principal problema se trata en el primer aumento. Ellos uh -huh. piden un 18% tal y como pide, o como ofreció la provincia a los estatales que sí aceptaron. Uh -huh. eh, si te parece, lo escuchamos de, propia, de la propia boca de Darío Coco. Uh -huh. Dale. Finalmente, Festram eh, convocó el par y se vamos a Sí, no, bueno, nosotros somos parte de Festram, ¿no? Estran y se... Eh, en ese contexto eh, teníamos todas las expectativas realmente porque entendíamos que el camino que habíamos hecho de construcción de un acuerdo salarial eh, era solamente cerrarlo y entendíamos que la, los ejes principales estaban consensuados de antemano. Pero bueno surgieron algún tipo de inconvenientes y nosotros eh, apenas resolvió el tema paritario de la provincia con, con, la, con sus, sus trabajadores. Estatales, eh, entendimos que ese eje eran fundamentales porque siempre lo ha sido así históricamente. El acuerdo de ATE y UPCN y el acuerdo de, de los maestros de enseñanza siempre traccionaron eh, un acuerdo para la paritaria municipal provisión Bueno, cuando tuvimos esa certeza con, con los números, entendimos que era ese el camino. Eh, si bien lo hemos eh, trabajado, lo hemos hablado muchísimo más de 100 reuniones paritarias. No hemos podido cerrar eh, los números que la provincia le ha otorgado a sus, a, a sus trabajadores. Y de ahí que, bueno, al no, al no poder eh, ser el mismo acuerdo, parecido o superador, eh, no nos quedó otra que, que ir directamente al, a la medida gremial. Pero las expectativas eran, sinceramente, eh, cerrar un acuerdo antes de, eh, de la medida. ¿Se esperaba alguna otra oferta antes del miércoles? Para tratar de evitar este paro, obviamente. Sí, 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 claro que sí. Siempre nosotros esperamos hasta último momento inclusive dentro de la medida gremial. El día de ayer tenemos conversaciones. El día de hoy también. Mañana tenemos una reunión en, en Rosario para ver si podemos resolverlo. Eh, a ver, las expectativas son grandes. Lo que sí eh, estamos convencidos de que si no es el camino del diálogo y de la construcción del acuerdo similar. O tomando como base lo que ha dado, ha otorgado la provincia. El otro camino es muy sinuoso y muy complejo, tanto para eh, los trabajadores como para eh, los ejecutivos, los intentos del presidente comunal y también los que más van a sufrir eso son desde la comunidad en general, porque entendemos que no hay muchas eh, formas de resolver esto si no es por un acuerdo parecido dentro de las estructuras. Similares de lo que la provincia de Uruguay son trabajadores. ¿Podría haber una segunda medida de fuerza en caso de no arreglar o esto estaría desestimado ya? No, no, no. Nosotros eh, nos surge resolver el tema antes de fines de marzo. Nosotros necesitamos en el primer trimestre llevar eh, una compensación salarial a todos los trabajadores. Es un mandato que tenemos de los primeros secretarios General. de ahí donde salió esta primera medida de 48 horas. Para el 16 y 17 de, eh, de marzo. En ese contexto entendemos que, de no ser así, eh, va a haber una medida los, los, las próximas semanas. Es decir, eh, el plan de lucha comenzó con esto y continuará con, con más eh, medidas. Lo único que estamos entendiendo es que eh, están dadas las posibilidades, el diálogo está totalmente abierto y no es muy difícil de resolverlo en tanto y en cuanto la propuesta sea muy parecida a la provincia Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Darío Coco, Secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales en relación al paro que se está desarrollando Sí, para completar obviamente la entrevista dura 10 minutos y bueno, le consultamos porque fue motivo de debate en esta misma mesa eh, aquella oferta que le hicieron a los trabajadores de Timbúes, uh -huh. del 40%, ¿cómo la tomaron ellos? Y bueno, y él dijo que cada municipio, cada comuna es diferente, cada cual tiene ingresos diferentes también. Ellos se fijan en un piso para que cobren todos los trabajadores, que es esto que están buscando del 35%, que lo ven bien, que quieren el 18% ahora, ya en marzo, y el 26% antes del de aguinaldo, es decir, en junio, como, como ofreció y justamente. Eh, la, provincia. la provincia. Eso es lo que ellos están pidiendo. Por eso, de arreglar, repito, el problema con los intendentes y los presidentes comunales está en ese primer monto del 18% que él dice que no estuvieron ni cerca. De ahí puede haber una resolución, sino como dijo, puede haber otra medida de fuerza. Pero lo cierto es que ese 40% se puede dar en algunos lugares nada más y él lo catalogó los lugares con puertos cerca, generalmente eh, tienen muchos más ingresos. Uh -huh. Eh, Julio, ¿también hubo algún tipo de ofrecimiento para um, docentes ahí vos que, que manejás el tema? Sí, en realidad eh, creo que ahí tenemos una placa que es la de la propuesta del gobierno, uh -huh. que es la propuesta eh, vieja, digamos, eh, espera que yo la busque, la busque acá, que es la propuesta salarial ofertada por el gobierno santafesino consiste en este que, que hablaba él 35% que es lo que piden todos 18% por, de, por el pago ahora en marzo, o sea, cobrar ahora los primeros días de abril 8% en julio y 9% restante en septiembre Ese, y bueno, una revisión después en octubre esa propuesta es la que había sido rechazada y por la cual hubo paro el día martes y miércoles uh -huh. eh, no, lunes y martes lunes. lunes y martes, no empezaron las clases sí. eh, bueno Hubo una nueva propuesta, si quieren llamarle, una nueva propuesta, es que ese 8% que le iban a cobrar en julio, ahora lo ofrecen para junio. ¿Sí? No, no, hubo, no, hubo por, no hubo porcentaje nuevo, sino que ese 8% en junio y julio. ¿sí? ¿Pero ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, porque si lo ponen en junio, ingresan el cálculo de aguinaldo de julio. Claro. ¿sí? Eh, que en realidad se cobra en junio, no sé, el aguinaldo se cobra en junio, pero bueno, por eso, eh, eso es la único, lo único que cambió. Sería más plata un mes y más plata en ese aguinaldo. En efectiva es, digamos... Y rápidamente UPCN salió a decir, ah, eh, eh, porque esto dice, ah, para que no digan, esto lo lograron por... Que no es un logro tan importante, pero para que nadie diga, esto lo lograron los maestros con el paro. Apenas se dio a conocer, UPCN sacó, no viate, pero UPCN sacó en publicidad, esto era algo que veníamos pidiendo. Es más, ya lo habían dicho hace una semana atrás, o sea, que evidentemente era algo que ya estaba estaba cocinado menos digamos. hablado claro, claro. Bueno, claro ellos era habían como ayudado. una petición de UPCN pero a la vez se guardaba esto el gobierno como para ofrecerlo a, lo, a los maestros eh, esto es lo que así de manera rápida se ofreció creo que esta mañana y ya esta tarde estaban buscando las mociones mañana es un solo día para votar y el sábado se define si se levanta el paro del martes y martes y jueves de la semana que viene o se continúa con la medida de fuerza. Ahí yo mandé la última foto que mandé que es de las mociones del de departamento castellano, porque esta tarde hubo asambleas virtuales departamentales donde se salen las mociones. Las mociones son aquellas opciones que va a tener el afiliado o los docentes para poder eh, votar y poder elegir, que son simples y claras y que son dos. Una tiene que ver, obviamente, con aceptar esta, esta propuesta, este nuevo ofrecimiento, uh -huh. no sé cómo llamar, esta modificación que, que ha hecho a estos porcentajes, que es aceptar la propuesta del acta paritaria. punto. Y la moción 2 dice ratificar el plan de lucha, respetando lo resuelto en el plenario provincial del 10 de marzo, por considerarla insuficiente y no mejora la propuesta anterior. Paro 48 horas, no habla de un nuevo paro, sino como ratificar el paro que ya estaba. Para la semana próxima. Y habla de cumplir los, el cumplimiento de todos los puntos del acta, re, resguardar las condiciones de salud y epidemiológicas de la y los docentes, respetar la vigencia de los artículos 500, que son las licencias por, por COVID o por, por familiares, resolución inmediata del traslado y concurso IP, de IPES inicial, primaria y especial, eh, bueno, blanqueo de salario y hay otros, creación de cargos docentes y asistentes escolares. En establecimientos que necesiten, sobre todo los rurales. Eh, a ver, si me preguntas qué va a pasar, posiblemente, no en el departamento, pero esto como a nivel provincial, se termina aceptando la propuesta y se termina levantando, levantando la, el paro la, de la, la semana que viene. Eh, porque la votación había sido muy dividida, había solamente mil votos de diferencia sobre 30.000, eh, y no porque la gente esté muy contenta con esto. Eh, sino porque la gente no tiene un mango y si no... no sí, sí. Esto si no lo solucionas ahora, nadie no sabe cuándo lo vas a cobrar. Eh, y ya han aceptado todo lo, todos los otros gremios y está complicada sí. la situación. Digamos. Están solos en la lucha, si no. Quedaron... Eh, claro, va a ser complicado, digamos por eso creo yo que se va a aceptar. Yo de mi parte no lo voy a aceptar y creo que, que en el departamento no se va a aceptar, pero creo que a nivel provincial va a ser muy difícil poder sostenerlo. Eh, esto se va a definir el sábado. De todas maneras, la gente se va a enterar porque el lunes hay clases uh -huh. y ahí ya se va a saber si el martes y jueves, porque el miércoles no hay clase porque es feriado, va a pasar esto. Julio, ¿cuál sería una propuesta aceptable para los. Mande otra plaquita yo de. Eh, estoy viendo loco allá. La del de, de, de IPEC. Porque acá se ha apelado a un discurso que dice: estamos eh, todo el mundo dice, superamos la inflación o ¿no? es una. Propuesta por encima de la inflación. Una propuesta por encima de la inflación. Y todo el mundo eh, repite esa frase, Pero esa frase no es real. Pero es que lo digo yo, lo dice el IPE, la, la inflación Congreso, como existía antes. Esto la... lo, lo dice el Instituto Provincial de Estadística y Censo de la provincia de Santa Fe. Que la inflación anual de febrero a febrero, ya cuando lo tengamos después ahí, es del 41,9%. Ahí lo estamos viendo, nos informa. 41,9%. Después de discutir de eso de número... Y acá estamos hablando de un 35% en cuotas. En cuotas, que esto es. A ver, ponele. Hablamos de marzo, junio ahora y septiembre. Dice, sí, en octubre sí, sí. nos sentamos a charlar. En octubre pasan en cuarto intermedio hasta noviembre. En diciembre terminan las clases. Olvídate no de hasta otro aumento. Bueno, y Volver tengamos en cuenta que en el 2020 no hubo. En el momento no hubo nada. Claro. Hubo cifras en negro, digamos. Eh, eh, no hubo nada. Entonces. Es algo que se acepta porque saben que después no hay otra cosa. Que no hay, que no no hay, hay ni... más tía y que es muy difícil pelearla y que ya tenés la mitad de la población docente, ni hablar de otro gremio, pero la mitad de la población docente que, 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 que está ahí. Sabés la afinidad que hay del gremio de los otros que aceptaron y de este también con el gobierno de, de Perotti, con el gobierno de Fernández. Eh, y entonces es un panorama muy, muy complicado. Eh, entonces va a terminar aceptando. Uh -huh. No te digo el 41, pero esa es la inflación que hay. Esa es la inflación que. Claro, que si una propuesta superadora a la inflación sería un 42%. Claro. O un 41% si quieres igualarla. Pero siempre es la discusión. Ah, pero... Si queremos correr salarios con inflación, siempre terminas perdiendo porque nunca te van a. Aparte no va a haber nunca una oferta superior al 35%. Eso ya el gobierno ya lo ratificó en reiteradas ocasiones y además lo que hablábamos antes, el resto de los gremios, hasta los docentes privados aceptaron la propuesta. Por eso mm. me parece que Anzafe en esta en esta lucha quedó quedó solo. Por eso, como dice Julio, no va a que a la mayoría o a aquellos que estaban en duda en esos mil votos de diferencia esta vez van a, van a aceptar la propuesta. Bueno, y esta semana, sí, posiblemente mañana, no sé, vamos a ver, bueno, voy a escribir alguna nota porque Vos fuiste al o oh, que había ido del boleto educativo rural, eh, Micaela. Bueno, empezaba, yo recuerdo que lo dijo Rosario Cristiani, empezaba el 15. Sí, sí, bueno. sí, sí, sí. sí, sí. Estamos sacaron la nota que empezaba. Mira, dice que estamos cuando como cuando vinimos de, de Europa o de Italia, no sé de dónde. Bueno, estamos así porque no hay nada, ¿eh? no hay nada. Si él, a ver, estamos, no a, estamos que a 18, así. supuestamente yo ahora entro a inscribirme bueno. ya podría estar. Sí, sí, pero no hay nada. El que sí, está, el que sí ya está es el otro, el, el urbano, digamos. El urbano, el... Pero el rural no, no hay nada, hay comunas que todavía no fueron los convenios, las que firman los convenios no, no hay nada. No hay... Está todo así y, eh, bueno, la ruralidad está, está marginada por ahora. Así que eh, vamos a ver qué, qué es lo que va a pasar, pero eso es una de las cuestiones que todavía no, no ha cumplido este gobierno. Uh -huh. Eh, bueno, Julio, eh, gracias también por este pequeño reporte. Eh, hablando de anuncios, eh, ayer, después de muchas idas y venidas, después de, de muchas gestiones, dicen, eh, finalmente se concretó este llamado a la apertura por el llamado a licitación para una primera etapa de obras de iluminación y pavimento en el PAER, el Parque de Actividades Económicas. Uh, de Rafaela estuvo el intendente Luis Castelano, estuvo la eh, referente del de área de parques industriales de el, del gobierno nacional, que es un apellido muy raro, Mercedes Lagio y Osa ¿sí? eh, estuvieron anunciando y fueron los encargados junto al ministro de la Producción, Daniel Costamaña, de abrir los sobres junto obviamente a... Eh, todo el arco político local estuvo el consejo el presidente del consejo germán botero estuvo alejandra y también acompañando de alguna manera eh, en representación de la oposición obviamente los concejales eh, del pj eh, sabe lo que, que digamos como he hecho eh, digamos de color durante eh, durante la una vez que finalizó el el, el acto uno vio que cuando finaliza el acto cuando ya se están desconcentrando todo uno aprovecha para ir a, a tomar la palabra de algún funcionario da la casualidad que justo termina el acto eh, y me acerco al intendente y a Mercedes lagioiosa obviamente para tomar la palabra eh, después de, del acto eh, y consultarle porque durante la, su discurso Castellano había anunciado también la licitación el pronto llama licitación para la obra de gas en el parque industrial. Bueno, la cuestión es que justo estaba eh, los concejales eh, Juan Zen y eh, Jorge Muriel dialogando con eh, Castellano y eh, Mercedes. Y Castellano dice: eh, son los únicos que defienden el, el proyecto. ¿sí? Eh, no estaba Brenda Vimo. Brenda Vimo ya no está más con el PJ, me parece. A lo mejor ya fue ahí... la casualidad justo que estaban ahí y llegó y se pusieron a hablar. Ya son muchas las opiniones dispares, me parece, y vos estás sumando otra más ahora. Yo lo pongo acá a la, a la mesa, lo traigo casi como dato de color. No estaba. Bueno, es la casualidad, a lo mejor. Eh, mañana, sí. si llega a estar mañana y Brenda dimos ya está. No sé si hay una conferencia de prensa. Mañana hay una muestra, es una muestra, en la, la muestra. en la plaza. Pero va a estar del Frade. Y uh -huh. Justiniani. Claro. Me parece que van, van a hablar del, del proyecto. Me parece justo, es a, las, es a las 10 en ah, la y muestra. Hay, hay y mañana y está la sesión del ah, Consejo. Oficial. Va a ser una sesión bastante cortita porque paro de, de por medio, poco trabajo de comisiones. Eh, creo que hay siete u ocho despachos nada más. Eh, y la mayoría son cuestiones que se discuten rápidamente. Bueno, eh, en lo de los agrotóxicos viene siendo y va a ser el tema del año seguramente, porque tiran de los dos lados. Esto viene y quizás o oh, quién dirá cómo será cuando se tenga que votar en el Consejo las a mí discusiones. Me decían, me decían ahí en los pasillos del Consejo que está como empantanada la negociación, no va ni para atrás ni para adelante. Bueno, Brenda había qué? dicho que a ver, la discusión de los mil metros está planteada, pero qué pasa. Muchos decían y podemos dialogar y encontrar un acuerdo Un acuerdo cercano En el punto medio Puede decir 500 metros o 800 metros Aparentemente ninguna de las dos posiciones Claro, este... es que Por lo que nos contaba Brenda también una visita acá Así lo tengas a 200 O a 500 se, O sea, el, el riesgo lo, lo Lo disminuís, pero es casi Ínfimo, por eso se habla de que Ni siquiera los 1000 metros porque son 1090 creo eh, El apropiado, pero bueno para mí, en mi opinión, los mil metros resultaría imposible. Al menos en, en, en este proyecto que presentó Brenda Vimo, me parece que podría llegarse a una negociación quizás. Bueno, lo que a mí me decían es que ni siquiera esa negociación se destraba porque, digamos, hay una parte que no quiere ceder en estos 200, en estos 200 metros. Eh, pero, digamos, ese dato, digamos, de color para, para compartirlo con ustedes nada más de los concejales, lo que sí... Eh, fue el acto de apertura de sobres. Si te parece, Marce, compartimos las palabras del de Intendente Castellano, sí, que eh, anunciaba algo que yo recuerdo fácil hace cinco o seis años que se había venido anunciando la obra de gas para el parque industrial. Eh, no recuerdo ahora la, la, la fecha exacta, eh, pero sí era un reclamo o eran promesas que se habían realizado. Eh, durante mucho tiempo, eh, concretamente atan eh, la obra de gas, tanto para el, para el parque industrial como para el otro 50% de la ciudad que todavía no tiene gas, a la concreción de este famoso gasoducto eh, regional. Que, bueno, se había comenzado a todo vapor, luego los cambios de gobierno a nivel nacional hicieron que esa obra se paralizara eh, y ahora. Este, aparentemente, nuevamente se retomó. Las gestiones con la empresa privada prestadora de, de la distribución, que sería Litoral Gas, asegura Castellano que ya han logrado el estudio de factibilidad. Pero bueno, mejor escucharlo a la, en la propia palabra de Luis Castellano que he contado por mí. Lo vamos a ver junto a Mercedes Lajiobioso inversiones, eh, una importante también erogación por parte del Estado Nacional, provincial y también un acompañamiento local. Sí, obras que junto con el empresariado local y fundamentalmente con las autoridades de acá del, del, del área industrial venimos gestionando desde hace mucho tiempo y a veces nos traíamos en gobiernos anteriores una cuadra de pavimento y era difícil para mí como intendente poder explicar cómo nos lográbamos más. Hoy sentimos que con Mercedes... Con Omar, con Alberto Fernández. Estamos trabajando todos dentro de una misma coordinación y bajo una misma causa, que es apuntalar la producción y acompañar a, a nuestros empresarios para que puedan desarrollarse. Sabemos que el ADN, que la cultura rafaelina es una cultura de trabajo y una cultura emprendedora. No vamos a descubrir nada con eso. Y lo que necesitamos como Estado es acompañarlo y potenciarlo. Así que nos sentimos todos trabajando en equipo. Y producto de ese trabajo en equipo es esta fuerte inversión que hoy llega. Con financiamiento del gobierno nacional, con la ayuda del gobierno provincial y con la articulación con el gobierno local. 60 millones de pesos para hacer pavimento, para poder hacer gas natural, para poder hacer iluminación LED, para tirar las, la red de fibra óptica y poner cámaras de seguridad. Acá que tenemos 102 empresas, 3.200 trabajadores y 200 estudiantes. Fundamental. Eh, Luis, eh, ¿se vienen obras de gas para el parque industrial? Una, un anuncio que has hecho hoy en el discurso. Sí. Nos ha costado mucho también, porque Litoral Gas es una empresa que muchas veces, la verdad, nos, nos hace la vida bastante imposible. Este, y lo quiero decir con todas las letras, porque también es demasiado el tiempo de gestión y vemos poca colaboración de Litoral Gas. Ahora pudimos lograr, después de muchas gestiones con el gobierno provincial, que puedan darnos la autorización, no solamente para poder hacer la obra, sino además darle factibilidad y gas natural a los empresarios, darle gas natural al área industrial. No, es, es casi ilógico pensar de que tenemos el dinero que el gobierno nacional pone para poder hacer la obra de gas y que el Litoral Gas no te pueda dar gas natural. Bueno, lo logramos. Así que lo pudimos anunciar y nos parece muy importante. Digamos, ¿hay algún eh, plazo para ese anuncio? Digamos, eh, ¿qué viene bueno, ahora? Ya tenemos la factibilidad que otorgó Litoral Gas y ahora... Tenemos que licitar la obra porque el dinero ya lo tenemos, así que hay que avanzar con esa licitación. Bueno, Mercedes, eh, una, un gusto poder entrevistarte. Gracias por este ratito con Rafaela Noticias. Hablabas de eh, digamos, un, un cambio en eh, el ministerio que te toca, o digamos, en el área que te toca este, comandar. Contanos cómo estaba, cómo está ahora. Digamos, ¿Y qué planes a futuros hay este, en un área tan importante como el área industrial? Bueno, Luis lo dijo recién, un programa que había sido creado allá por el 2010 y que nos encontramos que tenía cero presupuesto. Y decimos, sobre todo para los que hacemos gestión pública, que asignar cero presupuesto a una política pública es, en definitiva, no atender un sector tan importante como fue el sector industrial. La verdad que el reflejo de los programas en el ministerio fue el reflejo de lo que pasó con la industria, 19 meses de caída consecutiva. En, 2000, en 2019 todo el que produjo algo en la Argentina perdió, no hubo sectores, digo, y esto no se dio incluso en ningún gobierno, porque eh, cuando hablamos de los 90, cuando hablamos del 2001, siempre algún sector ganador había. En cambio, en 2019 todos perdieron, todo el que hizo algo en Argentina perdió. Eso fue lo que nos encontramos y eso fue el reflejo este, en cada una de las herramientas que tenía este Ministerio de Producción y Trabajo, que era en ese momento. ¿no? Hoy es el Ministerio de Desarrollo Productivo, tenemos eh, el eje puesto en la industria nacional, en defender la industria nacional y en definitiva lo que vinimos a hacer hoy en Rafaela, que es defender el trabajo argentino. Bueno, ahí la teníamos entonces eh, Luis Castellano y Mercedes eh, Lajeosa del Ministerio eh, de Producción de la Nación, hablando de esta importante licitación eh, para obras de iluminación y pavimento en el parque industrial, algo largamente reclamado por los industriales, que, atención, también aprovecharon el momento, y como decíamos, el viaje, para reclamar por obras de cloaca para el parque industrial de Rafaela, veremos cómo se desarrolla eh, todo eso. Ya vamos eh, finalizando, ya vamos cerrando, están los números eh, del está, coronavirus. la parte de coronavirus hubo 514 casos en toda la uh -huh. provincia de Rafaela, hoy un número menor al que venía manejando. Uh -huh. Ocho casos fueron eh, hoy. Ah, venimos eh, de una semana bastante, con bastantes eh, casos altos. Bueno, ayer dos muertos dos personas fallecidas hoy eh, hoy no informaron hoy personas, no hay ¿no? no hay fallecidos hoy a mí me sorprende En el departamento sunchales 14. Chales. y ayer 11 sunchales Ay, otra vez eso. como san vicente 5 sunchales uh -huh. san vicente pobritos chicos ramona tiene uno vila tiene uno y virginia tiene uno uh -huh. eh, se está dando se está dando de vuelta ese famoso eh, recrucimiento de la pandemia en la región y también en Rafael. Esperemos también que no no, 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 no eso no se complique en cuanto a la atención en el hospital bueno, en el local. Lo, ahí está, justamente por eso te iba a hablar, porque otra vez supera los 20 internados. El hospital porque tiene 15 en terapia intensiva, 6 de ellos están con asistencia respiratoria mecánica y también tiene 9 internados en sala general. O sea que eh, si vamos a un total, supera ya los 20. Eh, internados dentro del hospital local, teniendo en cuenta que venía siempre por debajo eh, de ese número, algo que también seguramente va a empezar a preocupar eh, a la gente de salud de aquí de, del municipio. Uh -huh. eh, ya han anunciado que, obviamente, la campaña de vacunación eh, viene a, a ritmo lento y se viene la otra campaña de vacunación contra la gripe, e incluso a, a la ministra de salud de la provincia, Sonia Martorano había adelantado ya, deslizado la posibilidad obviamente de que el invierno traiga también, eh, si siguen eh, las mismas proyecciones, también es la, la posibilidad de que se desarrolle también una nueva eh, cepa de este coronavirus, eh, similar a, a como ocurre en otras partes del mundo, con las propias particularidades obviamente de aquí de la, de la provincia, lo que también complicaría bastante. De las cosas. Bueno, y hoy estuvo reunido Perotti con los demás gobernadores, el presidente de la Nación, la ministra de Salud, justamente hablando de esto, de la ya segunda ola que hay en Argentina y de cómo se va a actuar. Dependiendo de cada provincia, yo creo que más temprano que tarde vamos a volver a algún tipo de restricciones. Me parece si empieza a desarrollarse esta segunda ola. Uh -huh. Esperemos que eso no ocurra, que también el tema de la vacunación avance mucho más rápido. Hoy llegaron otras 600 vacunas eh, al hospital eh, local, eh, que obviamente se van a distribuir también a toda la, a toda la región. Eh, sigue la vacunación a adultos mayores y a personal eh, docente. Llegaron el segundo componente de la Sputnik 5, eh, que se va a aplicar obviamente a quienes ya se colocaron. La, eh, la primera la primera dosis nos vamos nos sí vamos. para ir cerrando la última que me sí. quedó ahí ahora me doy cuenta en el ambiente judicial aquel aquella persona acusada de abuso sexual con acceso carnal que no no lo estuvimos víctor tratando, B. exactamente que la había repasando un poco el hecho la había ofrecido trabajo y en el momento sí. en que esta mujer va eh, a conseguir ese trabajo habría sido engañada llevada a un campo y eh, posteriormente violada por este señor, bueno, re, eh, ratificaron lo que tiene, la renovaron a la prisión preventiva para, para Víctor B. ¿Estaba con... Eh, eh, 40 días? 40 días, fue primero y ahora le renovaron otra vez. ¿Cuánto? ¿Por otros 40? Me parece que sin plazo, eso es lo que quería chequear antes, me parece que esta vez se la dieron sin plazo, esto quiere decir que quizás eh, en lo que tiene que ver con las investigaciones, habrían avanzado. O sea, ¿habría conseguido alguna prueba para dejarlo sin plazo eh, detenido a este señor? A ver, ya estoy... No sé si vos, Jonathan, lo sí, tenés. Sí, eh, eh, renovaron la prisión eh, sin plazo. Sin plazo. Sin plazo. ¿Viste? Por está, el tiempo pareció. que... Hasta el juicio sería. La, la sustanciación del proceso, como dicen. Hasta el juicio, que serían dos o tres años que va a estar tras las rejas. Antes de irnos, eh, nos aportan aquí una foto... Eh, lo que se conocía como sería una, una presentación de buzos. Claro, ahora el, 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 cómo se llama Upd, el último primer día. Claro, los jóvenes le pusieron el, el nombre. Históricamente la, la presentación de los. Hoy esta tarde vi que estaban en la plaza, ¿es de esta tarde. Sí, dice. Pero aquí estaba captura, muy lejos, tenía ganas de. Una captura eh, vi un color lila que es nacional, que es? ¿Nacional? Ah, viste, como como estoy en onda. En la onda. Usted, usted está en la onda, Julio. Usted está en la onda, nosotros estamos fuera de onda. Dice, vergonzoso, tanto protocolo para nuestros niños, si esto se toman todas las atribuciones. Realmente nos toman el pelo, es algo único, lo sé, pero después estos alumnos van a la escuela en burbujas y demás, obviamente, referenciando a eh, bueno el, el, el tema de los grupos de jóvenes eh, que estaban en este festival. Bueno, una iniciativa el, que, que se repliega en todo el país, esto no es que pasa UPD, aquí en Rafaela. Este, cómo esto, controlar todo, todo eso. Esto está, es algo que pasa en todo el país. Sí, digo, pasa, de, digamos, cómo controlar eso, habida cuenta de que eh, el, el distanciamiento, uso de barbijos. No, imposible. Imposible. Bueno, eh, ¿nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. Bueno. Muchas gracias eh, a todos. Ahora que no estamos, puedo ponerme seguir, alcohol, por favor. Hay que seguir con, con los med las medidas de cuidado, distanciamiento, uso de barbijos, atención, porque eh, hay que evitar la eh, segunda la segunda ola. Eh, ¿Qué muestra el productor? Ah, el, es, este. Ahí los dejan, mirá. Claro, vacíos. la, la, vacíos. Vacíos. la prueba. En uso? No sé si los, los toman o. Bueno, ese este, bueno, <laughs> es el, el, el uso los que le damos. Con... <laughs> Dice que esos son de Jonathan, nada más. Estaban en el, la, en el escritorio de Jonathan, eso. Eh, bueno, hay que tomarse <laughs> en serio las medidas de, de cuidado. Hay que tomarse en serio. Bueno, chicos, bueno, eh, nos, vemos. nos vemos el martes. El martes, el martes. exactamente. El el martes previo, el feriado. previo al feriado. Buen fin de semana a cuidarse y a seguir eh, informados por rafaelanoticias.com.